ahora. Ok, empezamos en 3, 2, 1. Bien. Muy bonito. Me gusta. 3, 2, 1. Bienvenidos todos a UHC Shadow Union Temporada 2. Yo soy Soli David y estamos con los participantes de esta segunda entrega, los cuales son Abrahamon 28, Edix, Elito XD, Flam, Kakaroto DH, Milo YT, Scanux, Sony 44, Sombro y por supuesto su servidor. Como siempre, un agradecimiento al anfitrión del servidor Scanux, así como a todos sus esfuerzos para crear el Datapack. También un agradecimiento a todos los participantes de esta temporada. Y bueno, ya con todo eso dicho, le paso la palabra a Scanux para que dé algunos datos técnicos de esta temporada. La condescendencia. Vale, a pues, ver, el mapa va a ser de 2000x2000. Es importante que no puede hablar nadie con su equipo hasta el capítulo 4. Si se encuentra alguien con el equipo, o sea, en el mapa, si te encuentras con tu equipo sin haber usado el chat, puedes comunicarte con tu equipo. Pero en dado caso que no se encuentren, hasta el capítulo 4 se puede hablar. Si no me equivoco, en el capítulo 6 se les va a dar una shulker a todos. Si no, es en el capítulo 6, ¿sabes? Creo que sí, en el 6. Así que tengan un espacio disponible para esa shulker box. ¿Sale? Porque se les va a dar al principio de ese capítulo. De todas maneras, cada capítulo se les va a ir avisando, ya sea por chat o en mensaje en pantalla, les va a aparecer. Otra cosa, todos los biomas están dentro del mapa de 2000x2000, entonces si quieren explorar y buscar cierto idioma, lo más seguro es que lo encuentren. Y nada más, mucha suerte. Y bueno, dicho esto, vamos a hacer la selección de equipos, chicos. Ok, así que primero que nada pasa a Abrahamon. A ver, ¿qué va a hacer? ¡Amarillo! Ok, pasa, a ver, pasa tu equipo. Nice. ¡Siguiente! ¡Edit! Justamente, ¿verdad? Venga. ¿Adelante? ¿Azul, eh? Quiero que me salga azul. Ok, sin te va a salir miedo, rojo, solo por eso. Sin miedo, más bien. Verde. Oh, ¡amarillo! No. Ok, venga. No. Abrahamon, ¿sí? Siguiente, Elito XD. Como que. Okay, Elito, vas. Chicos, desean mi suerte. Más bien, todos quieren la suerte. O que te verde, 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 le va a tocar verde. Mira. A ver, ponte así. ¡Larga! ¡Naranja! Siguiente, Flam, vas. Bien. Yeah. Vamos a ver. Amarillo. Ahí va. Azul. Azul. Pero esto es azul claro, esto es azul oscuro. Tú vete al azul. Siguiente en la lista, Kakaroto. Kakaroto. Milo, oyete. Me voy yo, Sombro. Te voy a salir. Espérate. No podemos. ¡No! ¡No! ¡Hola, papu! 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 ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No solo tú! ¡No lo quiero! ¡Ay, a ver! Sigue Sombro. Chicos, ¿quién será mi compañero el día de hoy? Ok, me tengo una lista. Buenas, ¿cómo estás? Lo por si no le doy. Ok, ¿qué onda? ¿Por qué no tengo la nada? ¡No! Elijan su nombre y de ahí regresan aquí para ya nada más dar inicio al evento. Equipo amarillo, ya tenemos nombre. Vamos, a cada quien ha llamado primero a la de ya. Equipo amarillo, ¿cuál es su nombre de equipo? Chuf.
Fire. Blue Fire. Blue Fire, ok. Pero si son amarillos. Equipo azul, ¿cuál va a ser su nombre? Pero ni lo van. Digan algo. Los caos. Lo voy a tener que escribir porque si no. Z. Los dormilones, a huevo. Equipo Z. Perfecto, ok. El equipo naranja, solitario sexy. A huevo. Nice. Equipo verde, ¿cuál es su nombre? Bastoni. Ender Bananas. ¡Ender Bananas! Pero los nombres estamos hablando para el nombre. A ver, equipo rojo. Dilo tú, güey. Al Lunarif, no, dilo tú. No, tú, guapo. Spider Saiyan. Spider Saiyan. Spider Saiyan. Ah, eso está bueno, está bueno. Fíjate que de los 2 minutos ocupamos 5 segundos. No, ni eso, yo se lo escribí, esperen, me tocó de chico. ¡Ahí está! ¡No! ¡Ah, la madre! Bueno, chicos, mucha suerte a todos. Empieza este WHC. Chaval, me acabo de enterar de que es solo el WHC. No sé qué coño voy a hacer. Ahora, pues a esperar a que empiece. No hay prisa ni risa. Y me ha tocado un Dark Forest, tú. El lugar con más mobs que te puedas echar a la cara. No debería haber roto esto, ¿verdad? No sé, me toca jugar algo similar. ¿HP solo un día? ¿Cómo te dan 10 segundos? ¿Que no sé jugar un HP? Pero qué hace, me he jugado un HP y no te la tengo. Hostia, escaleras naturales. Pero me explica alguien cómo bajo. O sea, es que aparezco ya en una trampa mortal. De verdad, esto es un puto chiste, tú. Y el pobre Zombro que le he tocado. Le he tocado como compañero al pobre Zombro. ¿Os lo podéis creer, el pobre? ¿Qué? Bueno, a ver si nos gana el lobo solitario. Tío, mira, los que escucho ya una araña. Pero qué cojones. ¿Pero cómo quieren que viva? ¿Por Dios? Bueno, lo que es que hay que empezar con una mesa de craft. Madre mía, pero que allá hay una araña. ¿Mar? ¿Hay mar aquí? No se ven los corazones de la gente. Ya no vamos a poder reírnos del que se queda un corazón. Hostia, cuánto pez. Comida. ¿Tú? Mierda, acabar. Vale, pues no viene nada mal. Veo que mi compañero de equipo está on fire. Ya se ha conseguido. Hostia, pero qué rapidez, ¿no, el tío? En fin, vaya. Que vale, voy a conseguir primero la comidita. Después de la comidita me voy a hacer un smoker, un fumador compulsivo de estos. ¿Qué hago si ya he hecho un... Ay, Dios mío. ¿Por qué no he practicado nada? No sé qué hacer en el Nether. ¿Qué es la Nether Update? Que son menos frecuentes las fortalezas y... ¿Y de qué se ríe la gente, tú? No, pues nada, se han reído de ellos solitos. En fin. Es una pena, la verdad es que esperaba que me tocara con Sean, bro. Viendo que solo quedaba Zombro, pero... Ha tenido que pisar... Y muy bien, sí, todo genial. Bueno, lo que iba. Vamos a por hierro. Ay, madre mía. Bueno, ya que estamos, me hago una pala. Hostia, pero cuánto pesca hay aquí. Han modificado el spawning. Hostia, icebergs. Monster Hunter, hay alguien que está ya flipándolo. En fin. Vale, esto está... Vamos, por cojones que está modeado. ¿Pero esto qué es? Esto es un chiste malo. Pero tío, pero yo pensaba que esto iba a ser vanilla. Esto parece... Si esto fuera Buscando a Nemo, vamos, sería... Adiós a... La película es de 5 horas. Al menos comida no va a faltar. Que bueno, eso no está mal.
Pero me pregunto cómo coño lo harán. El tema de spawnear 300 veces, pero bueno. No me gustaría nada encontrarme un drowner, la verdad. Si tiene tridente, quizás me haría gracia y todo. Se me lo dropeará, pero... Si ni con looting 3 me lo dropean en un survival. En fin, que voy a estar aquí unos 2 minutillos o por ahí. Porque así, opa, nos aseguramos comida. Va a dar vender y fumar. En fin, espero solamente ser el primero a morir porque demuestra que en un año me he podido acordar de cómo jugar algo. Pero como os estaréis dando cuenta es que no tengo ni idea de qué hacer. Y además he aparecido en el bioma más oscuro. Su puta madre. Ay, madre mía. Mira, tíos, que es el bioma que me tenía que tocar, ¿eh? ¿A quién le iba a tocar a Flame, el único que no ha practicado? Bueno, supongo que no seré el único, hombre. Somos 10 o por ahí. Mira al tío este, es que ya... Rabin. La madre que la parió la Rabin. Vale, hay hierro, pues... Me la juego, chavales. Si me caigo, pues adiós al HC. Madre mía. ¡Que no! ¿Por qué se va tan abajo? Tío, pero que no hay ni suficiente. No hay ni suficiente hierro. ¿Qué hago yo aquí? Hostia, hostia, hostia. Es que como me llega a caer. A ver, ¿y con quién vas, Canux? ¿Es una amenaza esta vez? Tony, bueno, Tony con el skin que tiene parece un poco tonto, pero a veces engaña las cosas. Pero bueno, yo que tengo skin un poco tonta, pues juego mal y así son las cosas. Vale, ahora que tengo escaleritas... Hop. ¡Pero cómo que vístete! Ah, vale, habrá encontrado una aldea o algo. Pua, pues qué cabrón. Ah, vale, habrá encontrado una aldea o algo. Pua. Pues qué cabrón. En fin. Esta Rabin es un peligro. Lo sabéis, ¿verdad? Esta Rabin es un puto peligro. Yo creo que si tuviera el entrenamiento de mi anterior UHC, no me habría metido en esta Rabin ni de coña. Pero bueno, las cosas no siempre salen como uno quiere. Vale, pues... ¿Qué coño hago? ¿Voy a hacer un horno? ¡Hostia! ¿Qué? ¡Está troleando! ¡Vacas! O sea, pero estás en la sabana, ¿no? Está empezando a llover. ¡Ay! No jodas, igual que en el primero. Esto ya es tradición. Vale, no voy a avisar. Si alguien nos ha enterado, que se joda. Nunca debe faltarse a la tradición, ya lo sabéis. No. Bueno, ahora que alguien lo ha dicho ya. Tío, pero me va lagueado. ¿Esto va en serio? Bomba, qué bien, vamos. Vamos apañadísimos, a ver. Lo importante es conseguir el hierro. Nada más. Pero que me va con lag. En fin. ¿Se cancela? ¿Confirmamos que se cancela? ¿A lo Butterfly? Hola, soy Sigian. Mira qué gracioso soy matando a Flam Yupi.
No, ya me gustaría, ¿verdad? Hombre, si me pudiera preparar algo más, yo no diría que no. Ay, Dios, es que tormenta y voy a salir en medio de una tormenta. No, verdad, no vale ni la pena. Antes vale mucho más la pena ver si puedo encontrar una mina por aquí, porque ya que va a estar todo oscuro arriba. Bueno, no sé si la tormenta está... No, sí, porque cuenta como noche, claro. Vale, no. ¿Se permite el Thunder Fine? No lo sé, no lo voy a usar mucho por si acaso. No, tío. Todo el mundo sabe que esto es una invitación a morirse. Vale, ya está, no hay nada. Fuera de aquí. Ya mismo. ¡Oh! ¡Ah! Ya lo pillo, vale. ¿Cuál era mi...? ¡Hostia, Milo! ¿Milo? ¿Qué haces con mi vida, asombro? ¡Bien! Tío, es que como me caigo otra vez. Otra vez, recuerdo el primer episodio, cayéndonos rayos. Va a ser lo mismo otra vez. Vale, mirad, lo único importante es llegar al episodio 4. No. ¿Qué dices, esqueleto? Con lag, esqueleto con lag. Voy a... Esto no... Si no estamos ni en la capa, no sé qué está. Nice. Hostia. Bueno, mira, ni tan mal, tú. Vale, pues vamos. El caso es que voy a salir por otro lado. Me voy a pirar de aquí ya, corriendo. Tapo esto, hombre. Hombre, si lo tapo, chaval. Madre mía, cómo estoy haciendo esto de bien. Cómo estoy haciendo esto de bien. Qué chiste. Bueno, pues no sé, no me gusta mucho esto de separar a los equipos al principio. O sea, es como que estáis en equipo, pero a la vez no, o sea, aclárate, o están predefinidos o... Y empiezan desde el principio, o no lo están y se van haciendo, pero... Eso es muy raro, eso es una mezcla entre las dos. Nice. Bueno, mira, es el episodio 1 y ya estoy criticando. Ay, en fin... Hostia, tío, pero si este stream mining no viene nada mal, ¿no? Vale, pues me voy a salir por aquí ya. Hostia, cuidado porque quizás... ¿Estoy ya en el agua? No, sigo en el Dark Forest. ¡Guau! ¡Qué peligro! ¡Es que Dark Forest se pone a tronar! ¡Esto me lo han hecho adrede, tú! ¡Esto es una cosa! Vale, qué puto susto me ha dado eso, en serio. ¡Qué puto susto me ha dado! Bueno, ya que estamos, no lo hacemos de hierro, anda, qué chorrada. Uf, buah, tío, es que... Bueno, al menos tengo excusa para subir vídeos al canal. Que no he subido una mierda. Muy bonito, me gusta. Pero en fin, si sabían que iba a haber lag, no sé por qué han traído a tanta gente entonces. Si en el anterior éramos solo 8, pues haber traído solamente 8 otra vez. Míralo, tío, ahí ya con vístetes y mierdas de estas y yo aquí, cagadísimo. ¿Pero cómo que vístete? Ah, vale, habrá encontrado una aldea o algo. Pua, pues qué cabrón. Bueno, a ver, que como tal podría tener un vístete, ¿no? Porque me da para casi la armadura de hierro. No, pero también necesito la espada, claro. Pff, ya ves tú. Vale, pues me hago la espada y fuera horno. Vamos... Vale, como la comida nos sobra, eso es una cosa que ya nos quitamos, que me acuerdo que en el primer episodio era estar 2 horas buscando, pam. Tío, es que lo escucho encima, no me voy a... Es que no tengo cojones para salir yo ahora mismo. No sé qué coño se pensarán. Es que me da la sensación de que me estoy saqueando. Fíjate tú. Ni de coña, chaval. Es que, a ver, debería estar por aquí, ¿eh?
el menú de modos de juego, ni que lo quisiera abrir, la verdad. Le he dado sin querer. Estoy mirando si cambia de bioma. Vale, ya está, aquí me subo. Me da igual lo que pase, si hay esqueleto lo reviento, además. Me vendrán bien las flechas para los Blaze, ¿no? Se supone. ¿Por qué? Ah, no, vale, vale. Pensaba que el azul clarito era lo que llevábamos de episodio. No, 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 no. No. Zombie lagueado, tío. Esto parece ya de UHC de los... Tío, pero qué lag. Pero qué lag, que los mobs están tontos. No, tío, pero si me viene otro. La condescendencia. No, 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 no. Qué peligro. Vale, voy a ir por debajo de la tierra. Pero es que esto qué es. ¿Qué forma de empezar es esta? ¿Esto qué coño es? Chaval. Me piro por aquí. Nada, nada, es que no hay forma. Si quiero salir de aquí con vida, voy a tener que huir. Así de simple. Por patas. Buah, tío, qué pena el cuero de esa vaca, pero en fin. Nada que podamos hacer ahí. Me gustaría estar en una cueva, la verdad, ya que... Es que tronar, tío, tronar, tronar, a punto tronar, se ha puesto otro... Pero ¿por qué hay tanto zombie? La madre que los parió. Vale, a ver, no escucho esqueleto. A estas alturas yo creo que ya me da igual. Perder vida que no. Nos vamos a mover para adelante. Así hueña. Hostia, lo que había ahí. Ay, menos mal que aquí hay una explanada. Ave María purísima de los santos concebidos. Bien, pues aparte del tema... Vale, a ver qué hay peligroso. Un zombie. Bueno, chavales, la verdad es que estoy por... Porque me da un poco igual los rayos. A mí sí me caen o me cayeron. Joder, si me mata ya sería bueno. El meme de la vida. Por lo tanto, mira, ni tan mal. Hostia, ovejitas ricas. De todos los colores y sabores. Esto es como salir de noche, ¿verdad? Sí. El caso es que no he encontrado ninguna puta cueva, wey. ¿Tú más de cerca no a 0-0? No, ¿verdad? No, no, sí. ¿Pero esto qué es? Bueno, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Es que siempre hay... Siempre está el tío que a los 2 minutos tiene diamantes. Siempre lo está. En fin. Es que... ¿Qué temerario estoy siendo? La condescendencia. En fin, cuando me lleve el esqueletazo... Me gustaría, la verdad. Yo, pero... Ahora me ha tirado para atrás. Vale, mira, lo que vamos a hacer va a ser... Hostia, ese creeper. ¿Desierto? Pollos. Ja, soy inmortal, pinche puto. Hola, buenos días. ¿Esto va en serio? It was at this moment that he knew he fucked up. Shadow Mierdnion, de verdad. Tío, pero si es que esto es un chiste, este UHC. Que no me pongo ni mierda. Una mesa.
Pues aprovecharé que desde aquí se ve todo muy bien. Vale. Reviento a este tío, que total se mueve a la velocidad de la luz. Hostia, 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 patatita, patatita rica. Patatita. Uf, joder, a esta velocidad. A esta velocidad, qué bien me va a ir todo. A ver, ¿cómo va el panorama? Bien, tenemos mesa. Estaría feliz de no ser porque todo el mundo ya tiene oro desde la Nether Update. A ver, ¿quién falta? Ah, no. Los que tenemos vida full ya aparecemos con vida full. Ah, porque nos hemos salido y hemos entrado. Hostia, al borde. La cosa está que arde, o sea, ha cogido un... Lo va con un cubo, se quiere ir al Nether. ¡Ah! Pero si es mi compañero. Mi compañero es pro. Mi compañero es pro. Hostia, hostia, hostia. ¡Pero esto! Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Pero esto qué es! ¡Pam! ¡Pam! Joder, no me dejan ni poner el comentario borde. The zombies are coming. ¡Uy! ¡Un ninja! ¡Ay, pero qué! En fin, yo creo que ya, no further comment, no voy a decir nada más. Acabo de morirme por dentro. Es lo que hay. Milo, me voy a salir, no te salgas. Me encanta, voy a estar aquí FK 2 horas, chaval, no enciende nada. ¿Qué pro? ¡No! ¡No, no, 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 del agua no sales! Del agua no sales. Es que del agua no sale. Del agua simplemente no vas a salir. ¿Pero esto qué es? Me voy. Es que me voy, tío. Es que estoy harto ya. Vale, vale, en cuanto salga a salir pitando. Hostia. ¿Pero puede dejar de, madre mía, purísima, de llover? ¿Pero esto qué es? Esto correr a la virule, ¿eh? Qué bien me carga el mapa. No, 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 en serio. La condescendencia. Bueno, confirmamos que eso dice. No, vale, no, 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 ni puta gracia en realidad, Como ahora diga que es lag, es que me voy, porque a mí, yo juraría que ese droner ha sido el que me ha hecho pupa, ha sido por lag. Que con la puta. ¡Tú! Hubiera durado 2 segundos más. Ah, no, Abraham, no, no. En fin. Soli David ha conseguido su récord. Esperas que Nux, que lag, ¿verdad? Si vamos a estar así, es que en serio no vale la pena hacer el HF. O sea, si vamos a estar todo el rato, esto ha sido lag, esto no ha sido lag. Que vale, si ocurre puntualmente, pero es que claro, o sea, con la cantidad de lag que hay en el servidor, probablemente van a haber 4 muertes falsas. ¿Apagaste el port? No, no, yo lo apagué. Ok, escúchame. Es que no se puede ni...
A ver, espérate, tú me voy a hacer un refugio bajo tierra y voy a esperar a que acabe la tormenta, es que si no... Ay, vale. Es que a Nux no se lo cree ni él, chaval. Uf, qué chiste malo. Qué chiste malo. ¿Por qué he cogido esto para craftear? Me gustaría craftear una mesa. Gracias. Pues nada, no sé. Nada, me voy a hacer aquí mi casita. Tu. A ver, que vengan zombies, voy a empezar a reventarlos uno a uno. A ver, number one, come here. No comidas here. Vale, pues voy a acabar hacia abajo y a ver si encuentro una cueva. O sea, que no tengo nada mejor que hacer. ¿Hola? Vale, gracias. Voy a encontrar una cueva, a ver si consigo hierro, materiales... Ay, con un poquito de suerte consigo diamantes, lo que sea, en fin. Bueno, mira, al menos Elito acaba de conseguir hierro. Peor que él no puedo estar. Pero se van a hablar por chat. Vale, bien. Pues el zoom ya lo sabemos. Vale, parece que le ha salido un poco. Puede que fuera por el inicio y el tema de generar chunks. Tendría bastante sentido. Mira, con esto ya tenemos la armadura full hierro. Nada mal. ¿Hasta qué altura puedo bajar? A ver, pero si es para buscar cueva, puedo hacerlo, ¿no? Deja que vea. A ver, decía que no podías hacer strip mining o técnicas de buscar esto. Si hago una escalera, no. No debería. Mira, yo escucho un esqueleto. Hay algo por aquí. Aunque no me gustaría mucho tampoco encontrarlo. A ver, ¿dónde está el esqueleto? Ahí. No llega a 26, no. No. Qué extraño. No sé, voy a seguir bajando por aquí. ¡Oh! Bingo. Binguísimo. Vale, mucho cuidado porque la bajada de la cueva por primera vez. Vale, lo que voy a hacer es taparme un lado y ver lo que hay en el izquierdo. Iluminar. Vale, vamos a tapar agujeros que no podamos controlar. Siempre en una dirección sola. Vale. Vamos a poner aquí, vale, el hierro. Chicos, voy a revivir, morir de la nada. Sí, esperable. En fin. Si se ha muerto así, vale. Pero, ¿qué queréis que os diga? ¿No me debería haberme salido el logro? ¿Lag? ¿Han quitado los logros? Pero a mí no me apaga. Chavales, ahora mis logros no cuentan. Ay, en fin. Tampoco era para tanto, pero bueno. Joder, era algo interesante de ver, estilo, cuando el este ha conseguido diamantes, pues estaba bien verlo. Vale, debería tener ahora para las botas. Importante para las caídas y eso. Anda, tú vente para aquí. Vámonos abajo.
Ahora que tenemos cova y tiene pinta de estar bien. En fin, vale, pues. Uf. Tengo que sobrevivir a uno de los tres episodios. Ostras. Ostras, Pedrín. Ah, pues allá que vamos. Me voy a hacer otro pico de hierro. Ay, sí, tengo aquí carbón. No, ahí tengo aquí carbón. No, no, no. No, 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 qué peligro. Esta zona es un peligrazo. Es que quiero hacer mantorchas, pero también quiero poder quemar el hierro. A ver, no escucho. A ver, escucho pasos. Ah, no, si son los míos, claro, pues. Entonces ya perdió. Pues no sé, está en modo espectador aún, no lo dejo ahí. Además, creo que se quedó. Es verdad, en el anterior HC no se quedó algo estilo. Que no íbamos a revivir a nadie. Bueno, tampoco quiero saber nada. Además, las circunstancias son diferentes. En este hay un montón de lag. Es esperable. Uf, no voy a tener suficiente para antorchas. Solo tengo esto para antorchas ahora mismo. Uf. Vamos a ver. Vale. Pues ahora... Vamos. Hostia, ¿listo qué? ¿Lo han revivido ya? ¿Con toda la vida? Pues que lejos diga. En fin. Vámonos para aquí. Probablemente sea hecho de día. Pero ya que encontró la cueva, vamos a ir por ahí. Tapamos eso, ¿verdad? Por narices. Bueno, va a costar mucho de tapar. Uf, ¡qué grande es! Estaría muy emocionado si no fuera un hardcore, la verdad. Oro, mira. Uf, creo que soy el que tiene menos suerte en este OHC ahora mismo. Y lo de Soli no cuenta porque lo suyo fue por lag. Me refiero a suerte como tal legal. Uf, qué rapidez. Qué rapidez. Y además ya llevamos una muerte fake. Y mi pala. Mal serio que me he quedado sin pala. Ala, pues zapatita. Es que Anux ha estrenado espada. Ay, no puedo ser el único que está así de mal, ¿verdad? Me gustaría bajar. Me habría tirado al agua de no ser porque sería un suicidio meterme ahí en medio de repente. Con los... Hola. Hola. ¿Estamos bien? Ay, de verdad. Pero, ¿y mis antorchas? Hola. Nadie se lo tomaba en serio, pero parece que la gente está dispuesta a seguir jugando en estas condiciones.
Pues que así sea. Un creeper por ahí. Un creepercito rico. Pero... La calidad. Pues no sé, ¿qué queréis que os diga? Está a punto de acabar el primer episodio. Y así estamos. Ah, vale, eso es lo del cubo de lava, yo. He estado pensando en el logro del Blaze, sí. Llevamos 21 minutos. Da igual, va, venga, vamos a bajar, vamos. Y este que está en su aldea tan tranquilo. Como podéis dar cuenta, estoy ahora mismo teniendo cero cuidado, como si me vienen tres esqueletos. A ver, creo que voy a seguir intentándolo, pero no... No por ganar, sino por mi pobre compañero Zombro. Que si se lo está tomando en serio, lo mínimo que puedo hacer como respeto es intentar llegar con él vivo. Así que vamos a intentar encontrar diamante o algo así chulo para poder darle cuando nos encontremos. ¿Cuánto dura cada capítulo? Pues macho, a ver si miramos el relojito que hay encima de la... Ay, no puedo ni comer bien. A ver, vamos a ver. Voy a poner esto aquí. Vale, voy a picar el oro que había allí. Vale, y el esqueleto ese. Vale, hay dos esqueletos. Voy a intentar no acercarme, por obvias razones. Se los voy a acercar, pero no están cerca. Vale, bien. Solamente me voy a llevar sustos, como máximo. A ver, al final del primer episodio, ¿yo cómo estaba? De la primera temporada, digo. No me acuerdo bien. Voy a tener que pasar por... Ah, mira, aquí por aquí va. A ver si tengo ya para el casco. Es que en cuanto tenga toda la armadura ya... Nada, ni iluminando. He iluminado y aún así me ha parecido un creeper. Qué bien, qué gusto da jugar. A la full hierro. Apañaos, vamos. Pues ala. A bajar. Mira, nos podemos ir al Nether, chavales. Ala. Antes tengo que conseguir eso de aquí. Fíjate, es que de verdad prefiero irme al Nether antes que seguir en esta mierda de Overworld. Qué poco cariño me tengo a mí mismo. No tiene nada que ver con el anterior HC. Bueno, venga, hala. Además, en el este puedo conseguir... No, no llevo manzanas, no voy a conseguir una mierda. Debería haber salido por manzanas. Probablemente sí. Vale. Vamos a hacer agua infinita. ¡Ah! Espera. Para eso no. Voy a tener que coger el otro esto de agua. No soy tonto. Voy a hacer un para arriba y ya está. Y así de paso me hago las escaleras para subir. Uno tiene que saber cuándo se rinde. Va, a ver si me pido al Nether de una vez. Porque si aparezco en un lugar bueno... De puta madre, no llevo ni flechas ni hostias.
Bueno, tengo dos plumas, me da para 8. Míralo, tío. De verdad. Dois asco. Diamantes. No le voy a decir ni GG. Porque es solo tener suerte. Haz algo con tu habilidad y te lo felicitaré. Mi compañero, ¿qué tal va? Mira, si vamos igualitos, Elito, yo y este. La caca rompida y Solidavid están ahí peleándose por el Iron Golem, este, el Iron Mierdas. Y luego, el que está peor es Scanops, vaya. Milo tampoco va muy bien. Bueno, tampoco hay mucha diferencia entre él y yo. Vale, todos ahí, pero... ¿Por qué todos han cogido lava pero no he visto a Nedir al Nether? ¿Me lo explica alguien? ¿Hay algún UHCólogo? ¿Por aquí? 44, buf, aún me quedan como 10, 15 o incluso 20 para llegar a la superficie. Oh, bueno, hasta... Hasta mañana...